No podemos tomar nosotros pero esa podemos decisión, tomar eso está todas claro. las decisiones que queramos. Por eso hablando de la comisión. Pero hay un procedimiento, hay una ley, Perdón, yo creo que veo poco interés por parte del ayuntamiento y por parte de la Junta en mejorar entonces el proyecto, porque a mí me parece... me entendiste mal, entonces. Yo pienso que si se oye este problema por parte nuestra, entonces... ¿Por qué no? Porque nosotros no somos nadie, pero ¿por qué no os ponéis de acuerdo Ayuntamiento y Junta y decir, oye, pues vamos a tomar este punto en concreto y vamos a mirar si es viable, hablar, no sé quién, o el Ayuntamiento o la Junta, pero ponerse de acuerdo y que se hable con los propietarios, porque también es una pena que haya una posibilidad, que nosotros la decimos que hay una posibilidad, y que por dejadez de unos o de otros, no sé de quién es la dejadez, pero yo creo que no se vaya a hablar y la obra va adelante yo creo que tenéis que definir dónde está la interlocución. Vamos a ver. Esta mañana, cuando se me invita a este debate, en principio yo dije, yo no soy la persona para estar aquí. De todas formas, como representante de la Junta, yo os aseguro que conozco el proyecto. Y de hecho creo que os lo estoy demostrando y lo conozco desde que nació y tengo el proyecto encima de mi mesa. Porque bien es cierto, porque aún no se había metido el primer pico y pala, y vino un grupo de afectados y les dije, mira, yo no tengo el proyecto en este momento, quien sí lo tiene es el ayuntamiento. Entonces, aquí posiblemente el procedimiento no fue el más adecuado. O sea, la primera parte que tiene el proyecto en su mano es la Junta de Galicia. Pero es que para apoyar ese proyecto se lo tiene que dar a la otra parte, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento ahí tuvo dos opciones. Y una de ellas no la hizo. Que fue la exposición pública del proyecto. Hubiese sido una opción. Eso era competencia del ayuntamiento. Podría hacerlo. No lo hizo. O sea, podría hacerlo o hizo lo que hizo. En esa exposición pública se hubiese enriquecido o no. Pero bueno, era una de las posibilidades. Esa posibilidad ya pasó. Esa posibilidad ahora ya no es posible. O sea, ya está, la obra está avanzando. Vuelvo a decir lo mismo. A ver. Por mucho representante de la Xunta que yo sea aquí, es que yo no voy a transmitir, lo voy a transmitir verbalmente, pero pensad que el director de obra me va a decir, Vilariño, por mucho representante que seas de la Xunta en Ferrol y me transmitas verbalmente lo que te están diciendo los vecinos, yo te escucho, lo estudio, pero por encima de mí está un director general y un consejero, o un director, o un subdirector general. El subdirector tampoco va a hacer una variación en el proyecto si no viene de arriba. Sin autorizaciones. Sin autorización de los de arriba. Y yo me atrevo a decir que lo mismo pasaría aquí con el señor alcalde, o con el señor concejal, o con tampoco sé cómo llevan aquí la distribución de competencias a nivel municipal. Pero lo que sí tenemos que tener claro es las dos partes tienen que estar de acuerdo. O sea, yo no puedo hacer un cambio en un proyecto si no me pongo de acuerdo con la otra parte. Y yo me pregunto, ¿quién es la parte más lógica para hacer las propuestas? Igual que, y posiblemente haya sucedido, igual la Xunta en su momento hizo algún cambio. Pero para hacer algún cambio, porque sobre la marcha, al ver un proyecto y dices tú, uy, esto que aquí se veía de una forma y en el proyecto salió de esta forma, al verlo aquí in situ, esto hay que variarlo. Para hacer ese cambio, la Junta tiene que ir al ayuntamiento y decirle, miren, aquí apareció este problema, o apareció esta solución, o apareció esta nueva vía que nos parece más razonable. ¿Qué le parece si esto lo variamos? Ya, sí, eso tiene que plasmarse en un documento donde dice, las dos partes del tal acuerdan y firma uno y firma otro. Es que si no fuese así, claro, este proyecto en su ejecución podría desvirtuarse, y claro, al final es, bueno, y ahora el objetivo final, porque el objetivo final este es, la carretera pasa al municipio y a partir de ahí el mantenimiento es del municipio, lo cual es positivo para la zona. Y claro, ahí llegado un momento el ayuntamiento diría, mire, yo esto no lo recepciono, no lo quiero, usted no ha cumplido lo pactado. Vamos a terminar un momento a publicidad y así retomamos ya después. Perfecto. Vamos a dar un momentito a publicidad, a la vuelta abrimos los teléfonos por si ustedes están afectados por esta obra y quieren opinar, ya lo saben que aquí es el lugar. Volvemos en unos minutos.